Buenas noches, sean todos muy bienvenidos en esta nueva edición, mitad de la semana, miércoles 16 de diciembre. Una nueva edición, decíamos, del telediario BGB, el noticiero de Villa General Belgrano. Y comenzamos con este dato de la semana, donde nuevamente comenzó a funcionar el transporte. De esta manera nos podremos conectar con Córdoba, con Río Cuarto. Por supuesto, menos frecuencias y también teniendo en cuenta nuevos protocolos. Contentos que hemos vuelto después de 9 meses, vos lo dijiste. Muy contento, volviendo a hacer lo que nos gusta y recuperando la esperanza de los empleados, de la gente y hasta de los pasajeros, que muchos se han visto afectados hasta en cuestiones laborales, ¿no? Han perdido su trabajo por no poder trasladarse, bueno, un montón de cosas que conllevan. Esto es una cadenita, un eslabón hacia el otro, y si no hay transporte, no pueden ir a trabajar, no pueden ir a estudiar, no, y bueno, es una cadena y ha complicado a todo el mundo. Así que felices de volver a arrancar, muy felices. ¿Este parate tuvo que ver tanto con la pandemia como con algunos conflictos del sector? Sí, hubo varios factores, principalmente el de la pandemia, y bueno, y también un conflicto gremial, en el cual, bueno, existieron algunas cuestiones, aportaron también, se aportó mucho de parte del empleado, se resignó un 25% del sueldo para poder ayudar, así que sí, hubo ambos conflictos, tanto la emergencia sanitaria como lo gremial. ¿Cómo logró sobrevivir la empresa todos estos meses? ¿Hubo aportes de la nación, de la provincia? Principalmente quiero destacar que en nuestra empresa particular considero que hemos subsistido, sobrevivido por una buena administración de los directivos. Se tomaron las cosas muy en serio, se tomaron decisiones importantes, se pidió ayuda a toda la gente de la empresa, a todos los empleados, y todos nos pusimos al mismo nivel, gracias a Dios, y pudimos sobrellevar la situación. Además, bueno, hubo aportes del Estado, que en realidad esos aportes estuvieron siempre, ¿no? Son aportes que antes eran para el BEC, para el BAM, los boletos de obras sociales, para el gasoil. Siempre hubo un subsidio. Pero bueno, en este momento esos subsidios se redireccionaron a los salarios, y bueno, y quedaron huecos por tapar que no se ven normalmente, como son los alquileres de los balcones, los gastos en telefonía, comunicación, internet. Eso siguen corriendo día a día y hay que pagarlos. Y a lo mejor no lo cortaban ahora el servicio, por hablar de un servicio, pero hoy están en deuda. Entonces hubo muy buenas tomas de decisiones y bueno, y gracias a eso hoy pudimos llegar a esto. Y bueno, gracias a todo, en realidad es todo un combo, subsidio, diligencia, todo un combo. Bueno, lo importante ahora es contarle a la gente que se han retomado los viajes, por ejemplo, a la ciudad de Córdoba, a la ciudad de Río Cuarto. Sí, buenísimo. Hemos retomado a Córdoba. Bueno, contarles que si bien hemos retomado, pero bueno, hay una reducción de horario. Hemos arrancado, para poner un número, un 25% de lo normal. Esta disminución viene en un mix de políticas del COE, para prevenir, obviamente, porque no podemos salir todos como locos a circular, sumado a un acompañamiento con la demanda, porque bueno, la gente ha dejado de viajar, justamente por el virus, por miedo.
ha dejado, no, bueno, ha perdido sus trabajos, entonces hoy no necesita volver a ir a ese trabajo que lamentablemente lo perdió. Y bueno, hay una baja de demanda obviamente por todo esto, y a su vez es esta regulación del COE que tenemos que arrancar de a poco, y es un periodo de adaptación, digamos. Los horarios obviamente van a ir evolucionando, pero bueno, poco a poco, paso a paso. ¿Cuántas frecuencias por día hay en este momento? Bueno, a Córdoba disponemos de 5 horarios puntualmente arrancando hoy, los días de martes a jueves, y bueno, los viernes se verán un poquito más de horarios. Después, para lo que es al lado de Villa del Lique, hoy contamos con 3 horarios, a Río Cuarto 5 horarios, y bueno, lo que respecta a los urbanos de Villa Clavegrano, Los Reartes y Ciudad Parque, arrancamos con una frecuencia de 4 horarios, que quiero destacar que por esta semana el servicio va a ser gratuito. Después tenemos el urbano de Embalse también con 4 horarios, y bueno, todos arrancando y con la esperanza de evolucionar día a día. Esto que mencionabas recién, la gratuidad del servicio estos días, tiene que ver con adaptarse a algunas normativas, ¿no? Contanos, porque no se puede recibir dinero en efectivo en este momento, en ventanilla. Exacto. Una de las regulaciones que hay por el COVID es que no se puede recibir dinero en efectivo. Entonces, esto ha complicado bastante todo, sobre todo para las líneas de mucho sub y baja, como el urbano, o como un recorrido regular, un Córdoba Río Cuarto que va entrando por todos los pueblos. Entonces, bueno, en base a esta dificultad, la empresa empezó a buscar soluciones. En lo que es el interurbano, se ha hecho mucho hincapié en las aplicaciones móviles, en la venta online, por la web, mejorar la atención en boletería, el call center. Así que, bueno, y en la parte del urbano nos vemos obligados a tener que transformar el sistema de pago en efectivo en electrónico. Para eso, en este momento lo que disponemos es una tarjetita en la cual hay que cargarle saldo y pagar. Entonces, como no tenemos otro sistema, lamentablemente tenemos que molestar al pasajero que se llegue a adquirir esa tarjeta. Y como nuestro lema es siempre ayudar y estar al servicio, hemos tomado la decisión de que por 4 días, o sea, desde hoy hasta el viernes inclusive, tanto acá en Villa Clavegrano, Ciudad Parque Los Reartes, como en el urbano de Embalse, el traslado de los pasajeros sea gratuito, para que el pasajero pueda llegarse a la boletería de Villa Clavegrano o la de Embalse a comprar la tarjeta y cargar saldo. Sistema similar que funciona en muchas ciudades, ¿no? Como Córdoba, por ejemplo, Buenos Aires, el sistema parecido. Sí, exactamente, sí. Córdoba hace bastante tiempo que ya no maneja efectivo, y bueno, ahora nos toca a nosotros. Bien, ¿hay algún otro requisito para el pasajero? Por ejemplo, ¿hay cambios en las reservas? Sí, bueno, las reservas lamentablemente era algo una facilidad muy importante para el pasajero que hoy no, nuestra empresa no la puede seguir prestando por el hecho de que nos exige de parte de COE marcar la trazabilidad del pasajero, y bueno, en base a eso fuimos trabajando y buscándole un poquito la vuelta, y lamentablemente tenemos que abonar el pasaje directamente, no podemos reservar y después tomarlo en el camino, justamente por esto que no se puede pagar en efectivo, o reservar todo el vehículo y que no tengamos el respectivo distanciamiento social. Entonces, uno de los primeros cambios es que sí o sí hay que abonar el boleto. En nuestra empresa se puede hacer de muchísimas formas, por Mercado Pago, por la web, la boletería directamente. Y también le sacamos el lado positivo a esto, y al tener que comprar todo con anticipación, pudimos lograr, mezclándolo con la tecnología, que el pasajero hoy pueda decidir si quiere viajar acompañado o no. Entonces, automáticamente, si el pasajero cuando compra no quiere viajar acompañado, automáticamente se bloquea la butaca del lado. Si bien hoy las regulaciones
permiten el 100% de la ocupación del vehículo, nosotros hemos tomado la decisión de que el pasajero viaje tranquilo. En el caso de los interurbanos, ¿no? No quiero que se mezcle con el urbano, que son, es otro tipo de servicio. Pero en el caso del interurbano, es eso lo que apuntamos, a la tranquilidad del pasajero y a cuidarnos, obviamente, que cuidamos. Así que sí, no se puede reservar más y hay que comprar anticipadamente. Y los invito, ¿no?, a entrar a nuestra página web y conocer el amplio espectro que tenemos de ofertas para vender y atender. ¿Cómo fue este retorno? ¿Qué percibieron hoy? Me decías, ha caído obviamente la demanda porque la gente tuvo que resolverlo de otra forma, pero bueno, ¿cómo ha sido estas primeras horas? La demanda, estamos ahí en la expectativa. Cada boletito que entra, cada pasajero que llega a nuestra empresa es como que no. Se vendió uno más. Estamos muy contentos, pero sí se nota una merma importante. Pero consideramos que va a ir repuntando poco a poco, que va evolucionando. Consideramos que vamos a tener una muy buena temporada. Que el pasajero está, quiere viajar, simplemente faltan días para que se saque el miedo, para que empecemos a volver a esta nueva normalidad, ¿no? A que la gente, perdón, pero quiero decir tantas cosas, pero a que se vuelva a normalizar todo y creo que vamos a estar trabajando bien. Pero bueno, hoy ha sido un día tranquilo, gracias a Dios, y bueno. Están andando bien las aplicaciones tecnológicas, están andando bien los colectivos, así que con eso ya estoy tranquilo. Otro dato importante, ¿el precio de los boletos se han incrementado en cuánto? No, el precio de los boletos sigue igual hasta la prepandemia. Sí. Y bueno, tengo entendido que va a haber una audiencia pública ahora del ERSEP, pero desconozco lo que se pueda llegar a plantear, o si se va a plantear algo. Pero hasta el momento las tarifas son las mismas. ¿El servicio a larga distancia ya está funcionando de forma prácticamente regular? Sí, el servicio a larga distancia sí, hace un mes aproximadamente. Nación autorizó en conjunto con el gobierno de Córdoba. Y sí, hace un mes que estamos saliendo desde Alta Gracia, pasando por Villa General de Grano, Santa Rosa, Embalse, Río Cuarto, y vamos a Delepiane, que antes íbamos a Retiro, de la terminal oficial era Retiro, bueno, y en este mes, porque Retiro la han cerrado debido al COVID, y bueno, estamos yendo a Delepiane. Suponemos que en algún momento se va a normalizar. Volveremos a Retiro, pero no me puedo aventurar a confirmártelo. Tengo entendido que le están haciendo reformas, al igual que le hicieron a Delepiane. Me han contado que Delepiane está muy linda, han reformado todo, está muy nueva. Así que bueno, esperemos que pase lo mismo con Retiro. César, te agrego también, perdón, salimos de Capilla del Monte a Buenos Aires y desde Córdoba a Buenos Aires. Tal como lo anunciáramos ayer, se ha generado un corte programado en horas de la mañana de hoy, de 6 a 8, afectando un sector de Villa General Belgrano. Estuvimos conversando con el subgerente técnico de la institución. Nos había programado lo que era tarea de mantenimiento, había que hacer unas podas, había que armar, hacer unas pequeñas reparaciones y de paso plantamos dos postes en la línea que va a Villa Castelar y Villa La Gloria, pasando los molles, lo que es la de Fumis en adelante, para Villa Castelar quedó sin servicio. Esta mañana se interrumpió el servicio en el horario de 6 a 8 para poder hacer estos trabajos. Había que limpiar la traza de la línea, había que sacar algunos árboles que ya se habían acercado demasiado y bueno, y de paso aprovechábamos y continuando, digamos, con lo que era el reacomodo, recondicionamiento del alimentador número 1, que es el que va por esa zona, se estuvo plantando dos postes, uno de hormigón en una zona que es muy húmeda y uno de madera común en una zona que es un poco más seca, no hay problema que se vaya a descomponer tan rápido el poste madera. ¿Pudieron concretar todo lo que estaba planificado? Sí, estuvieron trabajando los equipos acá, las grúas y las hidros, estuvieron trabajando todos los equipos para poder avanzar lo más que se podía y poder cumplir con el trabajo de limpiar más que todo lo que nos interesaba, era limpiar las líneas, sacar todo lo que era la parte de las plantas que se habían acercado mucho y bueno, podían llegar a ocasionar alguna falla ahora
en el verano, con las tormentas y los fuertes vientos que hay últimamente, tenemos confianza que nos pueda quebrar un gajo y tirarlo sobre la línea, así que se trataron de limpiarlo lo más que se pudo las plantas y bueno, despejar la línea para que no tengamos inconveniente ni falla ahora en temporada. ¿Van a continuar con algunas de estas otras tareas preventivas antes de que comience la temporada? Lo único que nos está quedando es un mantenimiento y conectar una pequeña extensión en media que es ahí atrás de lo que es el Champaquí Golf, la última subestación. Eso seguramente se va a hacer el viernes, vamos a estar trabajando ahí en esa zona. Y tenemos un mantenimiento y conectar una extensión en media, así que el viernes seguramente se va a estar trabajando temprano también en el lugar y bueno, ya posiblemente mañana anunciemos bien los horarios y todo para que informar a la gente que no son muchas las familias, pero bueno, algunos va a afectar. Ya luego las tareas se abocan a mantener durante el verano, ya no se van a poder realizar estas tareas previas. Sí, ya una vez finalizado esto, ya no hacemos más tarea de mantenimiento, ya es esta semana y principio lunes y martes de la otra, son las últimas tareas ya que se hacen antes de la temporada y ya después no se hace más tareas ya de las programadas, no tenemos más tareas de mantenimiento, así que ya entramos la temporada, esperemos tener una buena temporada, que sea buena y no tengamos problemas de servicio, así que eso, estamos apuntando para eso. Realizamos ahora la primera pausa del programa y tras ella información, datos relacionados con la localidad de Los Reartes. La Cooperativa de Luz y Fuerza y otros servicios públicos de Villa General Belgrano invitan a realizar los pagos con nuevas facilidades, ingresando a la nueva web www.coplusvgb.com.ar. Regístrate y realiza el pago online con tarjeta de débito o crédito por Mercado Pago. Podrás asociar las conexiones de todos los servicios y abonar los últimos 4 periodos sin recargos por mora. El número de cuenta que debes asociar es el número de 8 dígitos que dice código link de pagos que comienza con 10. Nuevos beneficios, 3 cuotas sin interés, todas las tarjetas, Mercado Pago. Administración 46 1390 1543 0686 1540 2892 1540 2917. Parrilla Restaurant Otilia te ofrece un lugar tranquilo, parque arbolado, juego para niños y deliciosos platos tradicionales. Parrilla Restaurant Otilia. Un buen asado, cabritos y cocina internacional. Abierto todos los días, mediodía y noche. Delivery, llamando al 46 10 66. Ofertas de Joaquín Centeno Distribuidora. Leche larga vida por un litro, 55 pesos por pack. Queso cremoso, oferta, 220 pesos. Tela Virginia por 50 saquitos, 77 pesos. Café instantáneo, suave, frasco, por 100 gramos, 175 pesos con 79. Paleta por 250 gramos, 135 pesos el kilo. Holanda, primera marca, 429 pesos. Jamón cocido, primera marca, 348 pesos con 60 por kilo. Queso de máquina por 250 gramos, 312 pesos el kilo. Jamón crudo por 250 gramos, 685 pesos por kilo. Joaquín Centeno Distribuidora, Avenida Manantiales, pasando el Puente Benavides. Manteníamos una entrevista con el jefe de la comuna de la localidad de Los Reartes, Lucas Sánchez, respecto de la situación que se suscitó durante el pasado fin de semana, principalmente los incendios en unas viviendas y demás. Estuvimos en principio el día lunes con los vecinos y yo facilité una reunión a su vez el día de ayer con las autoridades policiales, en la cual ellos están organizados ya como un centro, una especie de centro vecinal, pero tienen una organización de WhatsApp, tanto los que viven permanente como la cantidad de gente que tiene casas de fin de semana, que nos contaban ayer, que son alrededor de 100 personas.
Esto, la motivación de esta reunión fue el tema de las fiestas que se habían realizado el día sábado y otros sábados anteriores ahí en el IOSE. Y el sábado pasado hubo muchas botellas rotas en el río, de hecho pintaron ahí el kiosquito que tiene el IOSE. Y lo más grave que tuvimos fue el día domingo por la noche, tres casas que están allí en las cercanías del IOSE, que les prendieron fuego a las puertas, hubo una serie de vandalismos ahí importantes, que hizo, bueno, como que una alarma entre los mismos vecinos y obviamente entre las autoridades, que no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Y nos recordaba la situación que tuvo Santa Rosa en el invierno. Hay que prevenir estas cuestiones, pero la policía nos adelantó que la investigación va por otro lado, no es un piromaníaco ni nada de lo que fue en su momento lo de Santa Rosa. Así que bueno, eso nos dejó más tranquilo, que bueno, ellos están investigando conjuntamente con la fiscalía para tratar de dilucidar un poco, pero la investigación va por otra vía distinta a esa, la cual nos deja un poco más tranquilo de que no es eso, ¿no? En la zona donde hace un tiempo algunas cuestiones que tenían que ver con usurpación o intento de usurpación de lotes, ¿esto nada tiene que ver con esa situación? No, yo creo que no. Esto es ahora una cuestión que se ha dado en esta época de verano y luego de la pandemia, que sabemos que hay juntadas, nos pasa acá en la desembocadura del río de los Reartes, del lado de Ciudad Parque, creo que también en San Ignacio tienen un conflicto también, que los jóvenes van buscando lugares para juntarse y al no haber boliches, no haber un montón de cuestiones y mucho tiempo que se ha estado encerrado, esto pasa y uno lo ve en Cruz Alta, desde el sur de Córdoba hasta el norte, son problemas que son comunes en todos los pueblos, ¿no? Pero ya el vandalismo, todo eso pasa por otro lado. Así que, bueno, la policía ayer en la reunión con los mismos vecinos decidieron conformar el grupo, compartir el grupo que ellos mismos están también y bueno, empezar a colaborar. Sabemos que esto no lo podemos hacer solos, ni la comuna ni la policía, entonces con la ayuda de los vecinos que están bien organizados, trabajar en conjunto y que le aporten la mayor información y bueno, colaborar como lo venimos haciendo en otros barrios donde tuvimos hechos de inseguridad como Solares de los Reartes y Villa Galicia, que hubo unas aperturas de casas allí a principio de año, nos pusimos de acuerdo con los vecinos, se fue la policía, participan del grupo y bueno, están trabajando bastante bien en ese sentido. Un barrio donde hay tantos vecinos que viven de forma permanente, que son residentes, como otros que vienen los fines de semana, que son de ciudades cercanas. Sí, tenemos mucha gente de Córdoba, de Buenos Aires. Yo diría que las casas en un 10% están habitadas, el 90% son casas de fin de semana o cabañas. Entonces, bueno, esto hace que también por ahí tengamos hechos delictivos. Pero están en contacto permanente con tanto los vecinos residentes como la gente de afuera, así que. Pero bueno, el grupo se ha conformado más con los residentes, el grupo este de seguridad con los residentes para que realmente sirva, ¿no? Otra de las cuestiones, esta nueva normalidad para los Reartes y los cuidados en el río, precisamente. ¿Cómo se van a estar llevando adelante todas estas acciones como destino turístico? Ya se ha visto estos fines de semana bastante gente, en realidad desde el mes de noviembre, ya que se empezó a habilitar una parte. Y bueno, esperemos que todo esto de las aperturas no nos traiga también una consecuencia que por ahí ya se están viendo en otros lugares. Yo creo que hay que trabajar ya sobre los efectos de esto, ya la prevención hoy por hoy no. Sirve, pero es difícil, a lo mejor yo decía, controlar en el río cuando tenemos 1.500 autos es imposible, digamos. Apelar mucho a la conciencia de la gente y estar atentos ante algún brote, trabajar en conjunto con el hospital. Felizmente se va a hacer ese nuevo módulo allí en el hospital, donde va a tener los centros de testeos y eso nos va a venir bien al valle, tanto a los habitantes que estamos todo el año, como
a estos momentos en los cuales triplicamos la población de toda esta zona norte de Calamuchita, y bueno, todos los lugares turísticos les pasa lo mismo, pero tenemos que tratar de estar medianamente preparados para esto y que no colapse el sistema. En cuanto a la otra normalidad, ya se ve una perspectiva distinta en cuanto a los prestadores, a los gastronómicos, ya se ve otro ambiente, se nota otro ambiente, como que la gente ya está de cara al verano preparando todo. Yo creo que vamos a tener una muy buena temporada y eso, bueno, va a permitir tapar un poco estos 9 meses que tuvimos de parate y equilibrar un poco el barco para lo que se viene en el 2021, ¿no? ¿Van a establecer nuevamente este operativo Río Controlado con algunas variantes? Sí, esto lo venimos haciendo ya hace 10 años, se va a volver a realizar en los lugares establecidos, bueno, tomando en cuenta alguna otra serie de medidas, pero con lo que tiene que ver con la bioseguridad, viste, con esto que lo tenemos presente en todos lados, bueno, eso se va a seguir trabajando de ese modo. ¿Han definido el costo que se le cobra a la gente? Lo vamos a estar anunciando en los próximos días, pero sí está prácticamente cerrado, así que en los próximos días vamos a estar ya anunciando los costos, tanto como siempre, con la diferencia de los residentes, de los reartes, de los residentes del valle, como de los turistas, digamos, esas tres escalas van a estar contempladas también como lo venimos haciendo. Seguidamente les acercamos estas informaciones breves. El Grupo Marchanta presentará el estreno de Ella Amasa, una obra sin tiempo. Ella Amasa, en ese amasado, escribe su historia y la de todas las mujeres. Allí crea y recrea sus alegrías y sus sufrimientos, pero sobre todo, su libertad. Este domingo 20 a las 21 horas en la Casa del Bicentenario. Deberán pedir la entrada anticipada al 15 52 68 85. Durante este mes de diciembre, el quirófano móvil del área de zoonosis municipal se encuentra en el barrio La Cancha. Se procederá a la vacunación antirrábica y deberán pedir turno para esterilización al 15 45 25 53 o pueden enviar un mail a zoonosis@bgb.gov.ar. Nuevamente una pausa aquí en el noticiero y después más información relacionada con el turismo. Kochman Kinesiología y Fisioterapia. Gimnasio para actividades físicas controladas. Rehabilitación. Ejercicios funcionales. Especialidades médicas. Julieta Moreno y Cristina de la Sisa, Kinesiología. Mariano Pomba, Traumatología. César Hebenstreit, Flebología Estética y Tratamiento de Varices sin Cirugía. Carolina Pereira, Clínica Médica. Plantillas Moflex. Baropodometría. Sistema Europeo de Plantillas Computarizadas. Kochman Kinesiología y Fisioterapia. Teléfono 46-1077. Y Las Malvinas 111. Villa General Belgrano. La salud de nuestros socios es nuestra prioridad. En virtud de los casos confirmados de COVID-19 en nuestra villa, profundizaremos los protocolos de control sanitario con el fin de mantener máximos niveles de precaución en el desarrollo de nuestras tareas y la prestación de los servicios. Los invitamos a realizar sus pagos y gestiones sin moverse de su casa, ingresando a www.coblusvgb.com.ar. Se pueden comunicar telefónicamente al 1543 06 86, 1540 28 92, 1540 29 17, 1540 77 21, 1540 16 28. La atención al público y cajas atenderá exclusivamente con turnos programados de lunes a viernes de 7:30 a 13. Tu seguridad es importante para nosotros. Quédate en casa. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta
al 3546-515869. Garantía de solución. Bueno, este espacio es el que hablábamos recién, que estamos recuperando, es un espacio público que estaba en un total estado de abandono, con un zanjón muy grande, que casualmente por allí, las crecidas importantes del arroyo, se producía la salida del cauce del agua y cortaba por allí, produciendo los daños vecinos que están a continuación. Vamos a aprovechar a generar un nuevo espacio público que va a tener y le vamos a poner en conmemoración a estos 250 años del nacimiento del general Manuel Belgrano y de los 200 años del fallecimiento del mismo. Vamos a ponerle a este espacio Plaza Manuel Belgrano. Pronto vamos a poder ver aquí un espacio nuevo para todos los vecinos. Para el Valle de Calamuchita, Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas, las más modernas instalaciones, tecnología de última generación y los profesionales más destacados de la región para poder realizar consultas, diagnósticos, tratamientos ambulatorios y cirugías sin trasladarse a la ciudad de Córdoba. ISEM, Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas, Avenida Comechingones 444, Villa General Belgrano. Comunícate con nosotros al 3546-462123 o por WhatsApp al 3546-455638. ISEN, calidad y calidez en salud. La 101.9 FM te pide quédate en casa. Nosotros estamos las 24 horas para informarte, acompañarte y entretenerte. Además, nos podés escuchar por el canal 62 del cable local de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Así que, quédate en casa con nosotros. 101.9 FM, la radio de las culturas. Desde el área de cultura, eventos, turismo, están planificando esta temporada. Resaltar así que a partir de este viernes comienza una nueva edición de la Feria Navideña, como será también el tema de la visita de Papá Noel y los Reyes Magos. Resaltando que se van a estar llevando adelante un total de 35 noches temáticas. Contentos de que, bueno, la semana pasada recién habilitaron los espectáculos. Hacía 10 días que estábamos pensando si se podía hacer o no de acuerdo a los protocolos, pero bueno, por suerte lo han habilitado, así que se va a hacer solamente con la temática musical. No vamos a hacer bailes porque, bueno, no está dentro de los protocolos permitidos. Hemos cambiado la ubicación del escenario simplemente para dar más espacio y que cada uno pueda tener una silla con el distanciamiento para poder aplicar el protocolo, pero fundamentalmente es para darle vida nuevamente al turismo, que bueno, que esperamos que sea muy bueno, que esas son las perspectivas. Así que bueno, estamos poniendo este año 35 noches temáticas en total. Empieza con la Feria Navideña desde este viernes y después continúan todos los fines de semana hasta fines de febrero. Esto va a ser siempre viernes, sábado y domingo, dos espectáculos por día. Pero bueno, lo importante de que queríamos comunicar es que la Feria Navideña se hizo con un reglamento como el año pasado. El reglamento no es solamente de convivencia, sino también el reglamento de requisitos que tienen que cumplir y los productos que tienen que presentar. Es una feria que lleva muchísimos años que se hace, pero bueno, ya el año pasado la habíamos como empezado a reglamentar. Este año continuamos y le sumamos el reglamento del protocolo por las medidas de bioseguridad.
así que los stands van a estar distribuidos con distanciamiento. Eso, bueno, Antonio se ha encargado de distribuir todo esto, así que bueno, el viernes arranca y arranca ya con espectáculos, porque no es lo mismo la feria sin un espectáculo que teniendo un espectáculo, así que arranca el día viernes, así que bueno, están todos invitados a poder pasar, disfrutar del espectáculo y pasar por la feria. A partir de las 19 horas. Sí, la feria es a partir de 19 horas y los espectáculos están más o menos 20-30 en la feria navideña y durante la temporada, los espectáculos temáticos, a partir de las 21-30 horas. ¿Sí? Aquí en este espacio. Exactamente, como decía Gabriela, hemos tratado de darle un espacio para que tenga un ángulo visual más prolongado, para tener más el distanciamiento, respetar los protocolos. Así que bueno, es una apuesta grande también en cambiar la ubicación del escenario y para darle mayor comodidad al público que puede estar, ¿no? Este viernes, ¿y durante cuántos días se va a desarrollar la feria? Siempre se hace los fines de semana, así que va a ser los fines de semana desde ahora hasta principio de enero, donde ya se levanta y empiezan solamente las noches temáticas. Es importante también aclarar cómo nos vamos a manejar con Papá Noel y Reyes Magos, es decir, no podemos hacer que vengan casi 1000 niños por el distanciamiento, es algo imposible, la emoción no les deja poder cumplimentar con esto, por lo tanto vamos a llevar a Papá Noel a cada uno de los barrios para hacer la entrega, tanto para la Navidad como para los Reyes, va a ser con la misma metodología, se va a ir a cada barrio para que se pueda manejar la cantidad de chicos y que bueno, que realmente puedan cumplir con este distanciamiento. También es importante aclarar que le estuvimos buscando la vuelta, pero vemos que es muy difícil hacer los farolitos, esta tradición que se lleva durante tantos años para que llegue acá con la llegada de Papá Noel. Pero bueno, el año pasado vimos que se sumó mucha gente, entonces lo que tenemos que tratar de evitar este año es justamente eso. Yo pido que entiendan que muchas veces las decisiones que tomamos no son las que nos gustaría tomar, porque realmente los farolitos lo hemos vivido con mucha alegría y vemos que toda la gente lleva esta tradición y que no la podamos hacer, pero también comprendamos que de esto dependemos todo el destino, entonces muchas medidas se toman con el secretario de Salud y viendo de cuidar a todos, por más que sean medidas que no nos gusten tomar, al igual que el tema de la escuela de verano. Pero bueno, no nos quedan otras que, no sé, llevar a Papá Noel a cada uno de los barrios, llevar el deporte a cada uno de los barrios, porque en definitiva lo que tenemos que cuidar es al global y tener una visión más global de toda la actividad turística y del destino. Además de este espacio, ¿va a haber actividades artísticas durante las noches en otros lugares, en otros rincones? No, precisamente para evitar ese tipo de situaciones, toda la actividad artística se va a desarrollar en este predio. Va a haber espectáculos infantiles más temprano, a partir de las 19:30, y después los espectáculos musicales, con una temática variada, como el año pasado, o sea, la verdad, con muy buenos grupos, tratando de respetar inclusive el distanciamiento de los músicos, por eso algunas bandas van a actuar en el nivel de piso, para que tengan más distanciamiento, porque el escenario, si bien al tener danza no tiene el piso para la danza, se ha achicado el escenario porque hemos tenido que tratar de la escenografía, adaptarla, y bueno, de esa manera tenemos la temática, todo lo que tenga que ver con jazz, con cantantes líricos, con cantantes pop, con camerata, con música clásica, folclore argentino, es decir, de muy buen nivel artístico. Y como decía Gabriela, también entender que la Feria Navideña es una fiesta de muchos años, y bueno, hace 2 días hicimos ya el sorteo con la ubicación de los stands. Son 28 stands, respetando, como decía Gabriel, el reglamento, que tiene que ver con una cuestión estética, con una cuestión organizativa, con horarios y demás, y también fundamentalmente tratando de tener el distanciamiento, respetar los protocolos. Tiene que ser una tarea de todos, ¿no? Porque quienes estamos en la organización de alguna de estas actividades, a veces, como decía Gabriel, no podemos tomar las decisiones que nosotros queremos, pero
estamos en una situación muy difícil, por lo tanto le pedimos colaboración a todos, que entienda que tiene que disfrutar, por eso este espacio van a estar mucho más distanciadas las sillas, vamos a tener menos sillas, tiene una visión distinta a la gente de la plaza, pasan y lo ven de frente al escenario, esa también fue la visión con la cual se armó un espacio distinto, ¿no? Adaptar la agenda a la nueva normalidad. Sí, pero en realidad me parece que se pudo adaptar bastante bien. El año pasado se hicieron 38 noches, este año hacemos una propuesta de 35 y las 38 noches eran considerando la Sommerfest, este año no está, pero le incorporamos las noches de carnaval, así que lunes y martes, la fecha de carnaval también, hay acompañamiento de espectáculo musical, así que bueno, tratamos de que... Claro, hay más de que, artistas también. Claro, hay más artistas también, tratamos de elevar también la vara de calidad artística para bueno, ofrecer espectáculos de mayor calidad, así que me parece que es una muy buena propuesta sabiendo que todo el año que pasamos, pero bueno, creemos que nuestra apuesta tiene que seguir siendo fuerte porque bueno, es una manera de que nos sigan eligiendo y cuando nos eligieron están, es una manera de darles y devolverle con un espectáculo a cada turista. Hay una credencial que se le va a brindar a los artistas callejeros, ellos se han registrado a través de un, precisamente un registro y lógicamente se le da prioridad a la gente local con ciertas pautas, una cierta cantidad y tratar de que se desarrolle en distintos lugares, le vamos a pedir a los artistas, fundamentalmente los artistas musicales, que no estén en dos o tres cuadras del centro, sino que traten de rotar por distintos espacios, porque Villa Belgrano es amplio y la verdad que hay que brindarle ese tipo de propuestas. Así que aquellos artistas que todavía no se registraron, que lo hagan, van a recibir una credencial que los autorice a participar de la temporada artística, ¿no? Y también destacar que en cada fin de semana, o un viernes o un domingo, va a haber un grupo musical vinculado a nuestro perfil centro europeo, destacar eso, o sea que si bien no va a estar la Sommerfest, siempre vamos a tener algo que tenga que ver con nuestra historia, ¿no? Sí, que nuestras bandas estén presentes en estas noches temáticas. Y esto de los artistas callejeros es lo que ya iniciamos el año pasado con la misma idea de que le demos vida a todo el centro, porque si no siempre se centra todo en las dos o tres calles principales y la parte norte queda sin espectáculo. Entonces, bueno, ya poner la plaza, bueno, ubicarlo en este lugar de la plaza ya hace corrernos un poquitito para el lado norte y después ponerles espectáculos en diferentes puntos para que el artista rote y que esté en todos lados por igual, porque si no todos se concentran en el mismo lugar. Esto no es bueno porque, bueno, hay una diferencia desigual, pero aparte no es bueno tampoco para el que va caminando y escuchar un sonido tras otro sin una música clara. Así que esto también, bueno, lo estamos regulando. Sí, inclusive también tener en cuenta que formamos parte de un encuentro calamuchitano de cultura, de turismo y demás, y hemos convenido con los directores de cultura, con los coordinadores, este tipo de cosas, tratar de preservar al artista local o regional y también tratar de tener una medida en lo que se pone, porque va a llegar un momento que, como decía Gabriel, en dos cuadras, si no ponemos un cierto límite, que a veces es odioso, pero es real, cada media cuadra vas a tener un artista con una invasión musical, sonora y demás. Entonces, tratar de que entiendan de que eso es simplemente para preservar, para valorizar a nuestros artistas locales o regionales, y que también el turismo pueda tener esa comodidad de la música y no que lo estén interrumpiendo a cada 20 metros un artista. Esa es la visión, ¿no? Era inviable realmente la Sommerfest, esto se había anunciado hace un tiempo que no se podía realizar. Sí, no, es inviable porque, bueno, hemos hablado con todas las asociaciones y con los cerveceros también, nos damos cuenta que es imposible cumplir protocolos. Le cuesta mucho la gastronomía cuando la gente viene buscando la mesa para sentarse, el formato que tiene nuestra fiesta de verano es un formato que la gente hace una cola, agarra la comida y automáticamente se va a sentar. Es decir, el formato
bueno, no tiene forma de que el protocolo pueda cumplirse. Ya lo han avisado desde la provincia, los espectáculos que se dan son al aire libre y con este distanciamiento, por lo tanto nosotros estamos agregando sillas para que todos puedan sentarse y ver el espectáculo. Y bueno, las asociaciones, de hecho, cuando llamamos a cada una, decían que ya lo habían pensado y que ya se daban cuenta que iba a ser así. Así que bueno, fue por suerte con muy buena comunión, porque nos hemos entendido de que, bueno, este año no se puede hacer, lamentablemente. Esperamos que el año que viene todo mejore y que podamos redoblar y bueno, generar más apuestas de eventos para recuperar los que no se hicieron. Última pausa en el noticiero, ya volvemos. Chucrut Lugby Friel. Comfort BGB, único distribuidor oficial de Peisa. Comfort BGB climatiza la villa y el valle con precios de fábrica. Avenida Ojo de Agua 76, local 5. Comfort BGB, único representante zonal oficial de Peisa. Encendimos los fuegos, abrimos, nos cuidamos y te cuidamos respetando el modo COVID de vivir. Somos el rubro más limpio y formal, con las medidas de control más estrictas. Te necesitamos, te esperamos. Los Personajes reabre sus puertas el 13 de noviembre en el Hotel Howard Johnson en Villa General Belgrano. Reservas al 3546-46-1499 y el 3546-43-9823. aidaycarlos@hotmail.es. Los Personajes. Si nosotros desde el municipio hemos podido demostrar todo lo que se puede hacer en época de pandemia, tenemos la certeza que en los próximos años vamos a poder hacer aún mucho más. Y todo eso va a estar dedicado pura y exclusivamente a generar actividad económica y que nuestra gente, todos los vecinos, los que trabajan en los sectores que sean, tengan cada vez más posibilidades de poder mejorar esta situación que tan difícil es hoy. ¿Necesitas afilar? Afilo todo. En el Castillo Romano, Selva Negra 61 y El Arroyo. Teléfono 46-1338, Villa General Belgrano. Afilo todo. Juguetería Matute tiene que contarte un secreto. Este año hablamos con Papá Noel para armar una Navidad muy especial y que nadie se quede sin su regalo. Escuchá los pasos que tenés que seguir. Armá tu carta. Traela a Juguetería Matute. Ponela en el árbol de nieve mágica. ¡Y listo! Estos copitos la van a llevar directo a las manos de Papá Noel para que pueda leer tu carta y sepa cuál es el regalo que estás esperando. Recordá que tenemos todo para decorar tu arbolito, tu casa, tu mesa navideña. Vení a visitarnos. Descubrí todo lo nuevo para esta Navidad. Juguetería Matute. Mucho más que juguetes. La nueva Internet de BGB. Fibra óptica directo a tu puerta. Ahora podés trabajar desde tu casa de forma estable y sin interrupciones. Incluso con varios dispositivos operando al mismo tiempo. Una mayor tasa de subida para un mejor control de tus sistemas de seguridad. Ideal para el monitoreo por cámaras. Nuevas zonas de cobertura con ampliación constante. Financiación en la suscripción inicial. Cientos de usuarios avalan el nuevo servicio. Por consultas, llama al
teléfono 462130 o para contratar al 461235. Más datos en www.calamuchitanet.com.ar. Radio Calamuchita 98.1. Una radio para todo el valle. Una radio para todo el valle. Entretenemos, informamos y acompañamos 24 horas a todo el valle de Calamuchita. Radio Calamuchita en vivo. De lunes a viernes somos Calamuchita. De 9 a 13:30 horas. De lunes a viernes es lo que hay, de 14 a 18 horas. Lunes y viernes de 18 a 20 horas, costumbres criollas. Todos los sábados de 9 a 13 horas a todo ritmo. Radio Calamuchita, informate y escúchanos en la web calamuchitadigital.com.ar. Radio Calamuchita, una radio para todos los valles. La distancia justa, así se titula este primer disco, realizado por Simón Ferracuti, quien es artista de Villa General Belgrano. Presentamos una de las canciones de este álbum, Catalejo. ¿Estamos? Sí, señor. Los faroles tragan soles en combustión de una luz incierta. Crecen los amores en tinta china, mandarina sin sabor, golosina abierta. Y más allá de todo el lío le saludas al espejo y no es capaz de él. Acertijo agobiante de ser quien sos. Las felicitaciones por este trabajo a Simón, recordando que lo pueden encontrar tanto en Spotify como en YouTube, todas estas canciones que conforman este primer disco. Las felicitaciones. Vamos a completar la información con los siguientes clasificados. Casas Blancas Cabañas solicita mucamas. Presentar currículum vitae. Llamar a los teléfonos 46 2546 1540 7678. De 9 a 13 y de 17 a 20.
La Comisión Directiva de los Bomberos Voluntarios de Villa General Belgrano invitan a los asociados a la Asamblea General Ordinaria. Está prevista para el 19 de diciembre a las 15:30. Se realizará a través de la plataforma Zoom. Los asociados que confirmen asistencia recibirán por mail el instructivo de acceso junto con la documentación sujeta a aprobación de la Asamblea. Deberán comunicarse vía mail al siguiente correo: blarga.b.corta.317@calamuchitanet.com.ar. El orden del día será el siguiente: consideración de la memoria, balance general, estado de situación patrimonial, estado de recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto, estado del flujo de efectivo, cuadros y anexos correspondientes, e informe de revisor de cuentas del ejercicio 44 con cierre 28 de febrero del 2020. Se pondrá en consideración el aumento de la cuota social y se procederá a la renovación de la comisión. 4 miembros titulares por 2 años, 2 miembros suplentes por 2 años, 1 revisor de cuentas titular y 1 suplente, ambos por 1 año. 3 miembros para conformar el Tribunal de Honor por 1 año. Final para la edición del día de hoy, agradeciendo su compañía, les decimos muy buenas noches y será hasta mañana.